Hoy hablamos más temprano, acá en el arranque del programa, de esto que en la prensa chilena y en la prensa peruana, sobre todo, se ha hablado del supuesto pacto de Santiago para que, bueno, Uruguay juegue a media máquina y así Chile pueda ganar y, bueno, y depender de los otros resultados, como decíamos, de los partidos de Perú y de Colombia. Esto también, estaba leyendo un artículo del diario La Tercera de Chile del fin de semana que hace referencia a la preocupación que hay en Perú y en la prensa peruana por esta posibilidad, que para nosotros es algo que de verdad es muy improbable. Pero acá hace referencia a lo que se llamó en su momento el Pacto de Lima para las eliminatorias de 2018 en el partido entre Perú y Colombia, que circulaban muchas imágenes en aquel momento de los jugadores peruanos y colombianos hablando durante el partido, porque bueno, Chile jugaba también contra Brasil la última fase, el último encuentro en aquella fase, y bueno, se habló de que se pusieron de acuerdo Perú y Colombia para que Perú pudiera clasificar, porque el resultado para Chile en el último encuentro contra Brasil venía siendo negativo. Y ahora se habla de este supuesto pacto de Uruguay en la prensa peruana. Sergio, ahora sí te doy los buenos días y la bienvenida nuevamente. Gracias por atendernos. Un placer saludarte, querido amigo. Bueno, ¿cómo están viendo la previa en Chile para este encuentro contra Uruguay? Un partido, obviamente, en el que Chile se juega todo. Y todo esto de lo que se ha hablado en la prensa peruana, ¿cómo lo están analizando o comentando allá en Chile? Buen día. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a toda la gente que te está viendo a esta hora de la mañana. Sí, se ha hablado el tema del Pacto de Santiago, pero escuchaba atentamente, yo lo veo improbable, que un país tan serio, una selección tan seria como Uruguay se preste para esto. Seleccionado uruguayo que ya está clasificado, si bien llega sin esa presión de tratar de sacar puntos para clasificar un mundial, va a jugar todas sus cartas. De hecho, estaba leyendo a la prensa de ustedes allá que ya se habla de que va a jugar Cavani con Suárez. O sea, ¿qué más prueba de que van a salir a jugar en buena ley es esa, que sus dos grandes goleadores de la última década, de los últimos 15 o 20 años, van a ser titulares probablemente? Yo creo que eso es una prueba fehaciente de que se van a tomar el partido con mucha seriedad. Y acá en Chile se mira esta última fecha con nostalgia, porque seguramente va a ser la última fecha de esta generación dorada, porque las posibilidades de clasificar son muy bajas. El 8% leía por ahí que tiene Chile de ir a ese repechaje, y acá todo el mundo ya tiene la calculadora. ¿Qué tiene que hacer Chile? Lo primero es ganar a Uruguay, que es lo más difícil, que Chile gane. Y luego que Perú de local no le gane a Paraguay, es decir, un empate o una victoria paraguaya le sirve a Chile, y Colombia lo mismo en su visita a Venezuela, de que gane Venezuela o empate. Esos dos partidos tienen que dar, que más encima Chile le gane a Uruguay. Es prácticamente imposible que Chile pueda ir a este repechaje, así que con nostalgia se mira hasta última fecha, pero todavía queda un poquito de posibilidades, así que ahí vamos a estar en el estadio hoy a las 20:30 horas. Me parece que tenemos el mismo horario, ¿no? Tenemos la misma hora, sí, Sergio. Y hablando justamente de cómo está la roja para el partido de hoy, han recuperado algunos jugadores que habían sido baja, pero por ejemplo está la duda con Ben Brereton, esta gran figura que ha sido también, que ha tenido la posibilidad de jugar con Martín Lasarte para Chile, que le ha dado muy buenos resultados a la selección chilena. ¿Cómo ven el equipo para hoy? No sé si ya está confirmado, si todavía quedan algunas dudas del equipo que va a poner sobre la cancha Martín Lasarte, y bueno, y la expectativa, justamente como tú decías, ¿no?, de la generación dorada en este encuentro, que también ha sido muy criticada en los últimos partidos que han jugado, ¿no? Sí, claramente. Mira la historia de Ben Brereton, para los que no lo conocen, allá en Uruguay, bien cortista. Él juega en la segunda división del fútbol inglés, ahora va a ser traspasado seguramente a un equipo de primera, de la Premier League, o sea, habla del Sevilla de España. Su madre es chilena, su padre por supuesto inglés, y él decidió defender a la selección chilena. Lo encontraron por ahí que tenía descendencia chilena y lo invitaron a disputar un partido con la selección nacional acá en Chile, y le gustó muchísimo, y ahora va a defender los colores de la roja por lo que le reste de carrera seguramente. Esa es la historia de él, que ha lesionado desde el 14 de febrero en Inglaterra, en su equipo, en el Black and Rover, y desde ahí no juega. Lo fueron probando para ir a jugar a Brasil. No le dio el tiempo de recuperación y hoy seguramente va a jugar o va a ser titular el día de hoy frente a Uruguay. Va a estar Alexis Sánchez, va a estar Arturo Vidal. El que no está es el capitán, es Claudio Bravo, que lamentablemente le mostraron tarjeta amarilla y tiene esta sanción de la doble tarjeta frente a Brasil, y no va a poder jugar tal vez lo que iba a ser su último partido de eliminatorias. Claudio Bravo ya tiene 38 años. No creo que le dé la edad para disputar en otras clasificatorias. Tal vez pueda jugar la próxima Copa América, pero las clasificatorias del 2026 yo lo veo muy, muy, pero muy,
muy difícil. Esa es la autoridad de Chile, que me parece que con Ben Brereton hay una garantía de velocidad, de un jugador táctico, como le enseñan allá en Inglaterra. Es algo diferente a lo que se ve en Sudamérica. Sabemos cómo se juega en este lado del mundo. Y él le da eso, le da velocidad y le da táctica también a Martín Lasarte. Y Martín Lasarte, que ustedes lo conocen bien, él dirigió a Diego Alonso en Nacional, creo, allá en Uruguay, sí. Lo conoce muy bien. Y ha sido muy criticado acá Martín Lasarte en los últimos días, en los planteamientos que ha tenido. Él no dirigió todas las eliminatorias, para ser justo. Él reemplazó a Reinaldo Rueda, que se fue para Colombia. Sí, él está en Colombia y ha sido muy criticado Martín Lasarte en las últimas fechas. Sergio, justamente te quería preguntar eso. ¿La suerte de Lasarte está asociada a la posibilidad de que Chile llegue al repechaje? Si no llega, ¿es el fin del ciclo de Lasarte? Sí, sí. Si Chile no llega a clasificar al repechaje, su contrato termina ahora a fin de mes. El 31 de marzo termina el contrato de Martín Lasarte, un técnico que estaba sin trabajo, estaba de paseo por Santiago en el mes de enero del año pasado. Chile estaba buscando técnico, le dijeron: señor Lasarte, ¿usted quiere dirigir la selección chilena? Y él, por supuesto, dijo que sí. Que un técnico que tiene una historia en Chile importante también, ¿no? Como técnico de la U. Sí, como técnico de la U y como técnico de la Universidad Católica. Él dirigió a dos de los equipos más importantes acá. Dirigió a Claudio Bravo en la Real Sociedad cuando él estaba en España. Entonces tiene... De hecho, se dice que si es que no llega a clasificar al repechaje, que me parece que es lo que va a pasar, se quedaría viviendo acá, tiene un par de años más, porque le gusta mucho la ciudad de Santiago. Tal vez encuentre trabajo en algún equipo, pero si es que no llega a clasificar, su contrato termina el 31 y no se lo van a renovar de ninguna manera. Uh-huh. Sergio, ¿cómo está la relación entre el pueblo de Chile y esta generación dorada que le ha dado triunfos históricos a Chile, como las dos Copa América, pero también es verdad que, por ejemplo, no pudo ir al Mundial de 2018 y ahora está en esta posición tan, tan complicada para llegar al Mundial de Qatar? Sí, acá hay como dos generaciones de chilenos que disfrutan esta generación dorada, porque los más chicos, los denominamos millennials, o los que tienen 25 años, han crecido con un Chile ganador, con un Chile que ganó dos Copas América. No están acostumbrados a que Chile pierda, pero los que tienen más de 30 en adelante están acostumbrados a que Chile no vaya al Mundial, que no gane Copas. Eso es lo más normal para la selección chilena, no es un país que esté acostumbrado a ganar cosas. Pero actualmente la relación, la mayoría me parece que es de tristeza por seguramente no ir al Mundial, pero de agradecimiento por esta generación que le ha dado muchísimo al fútbol chileno. Nunca un país como el nuestro acá había tenido jugadores en Barcelona, en, no sé, los clubes más importantes, en el Inter, en el Arsenal, en el Manchester United. Nunca había tenido jugadores en equipos tan importantes y nunca había estado acostumbrado a pelear en Copas Américas. En el Mundial de 2014, recuerdo, estuvo a punto de eliminar a Brasil, allá en Brasil, justamente antes de la goleada frente a los alemanes. Es algo que seguramente va a caer en un recuerdo y el futuro del fútbol chileno, de la selección, se ve muy, muy oscuro porque no hay renovación por ningún lado. Claro, no hay renovación, ¿no? Eso es la otra pregunta, ¿no? No se ve que haya un recambio de jugadores, ¿no? No se ve por dónde. Hay buen plantel, pero no hay super cracks como tenemos ahora con Bravo, con Vidal, con Alexis, con Charles Aránguiz. Por eso nosotros miramos con algo de envidia la producción que tiene Uruguay de futbolistas, porque ya va en retirada una camada importante de la selección uruguaya y ya se ven nuevos jugadores que están en clubes importantes. Entonces uno ve tal vez con cierta envidia lo que producen ustedes y la seriedad con que trabajan en el fútbol formativo en Uruguay. Sergio, vos decís que no hay renovación, pero algunos jugadores, además del técnico, en caso de no clasificar, ¿algunos jugadores quedarían afuera del plantel también? Y por edad más que por otra cosa. Sí. El caso de Claudio Bravo tiene 38 años, uh-huh. Arturo Vidal tiene 24, Gary Medel 33, Alex un poco más chico tiene 32, pero Claudio Bravo y Mauricio Isla, me parece que este ya sería el retiro de la selección nacional. El caso de Medel, de Vidal, ellos mismos han declarado que no nos importa la edad, tiene que llegar un chico joven que le quite el puesto. Por el momento van a seguir jugando con la camiseta de la Roja. Seguramente ya la edad, las lesiones le van a ir diciendo hasta acá nomás llegamos, pero por el momento serían Bravo y Oficinas los que digan adiós a la selección, y son dos de los históricos que tiene el seleccionado nacional. Claudio Bravo debe ser
y para mí lo es, el arquero más influyente, el arquero más importante de la historia de Chile. Bien, Sergio, la expectativa, más allá de lo que pase esta noche, para la selección chilena en el futuro, y cerrando un poquito lo que estábamos comentando entonces, sería apostar directamente a lo que sería la preparación para la próxima Copa América de ahora en adelante y a formar una selección con quizás jugadores, si aparecen o si pueden estar presentes en la lista, más jóvenes, con un nuevo técnico que me imagino, si no se concreta la clasificación, se pondrá a buscar la Asociación Chilena de Fútbol rápidamente o ahora va a quedar para adelante un periodo de análisis. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Mira, lo que pasa, Ignacio, que acá hay elecciones presidenciales del fútbol chileno, de la ANFP, de la NFP, a fin de año. Y eso conlleva el nuevo técnico. No creo que este año haya un nuevo entrenador, tal vez haya algo interino para seguir trabajando amistoso seguramente. Pero a mí me parece que Chile tiene buen plantel sacando las superestrellas. Lo que hace falta es un trabajo serio, un nuevo técnico que vaya trazando líneas para la Copa América y sobre todo para el Mundial de 2026, que ahí es muy difícil quedar fuera porque recordemos que se aumentaron los cupos. Son más selecciones. Tres selecciones nomás no pueden ir a ese Mundial de 2026 y así como está Chile es un candidatazo para quedar fuera para ir a ese Mundial. Así que el panorama para La Roja, teniendo en cuenta los últimos años que ha tenido, es totalmente complicado y duro para lo que viene de la selección nacional. Esperemos que tenga un golpe de suerte, un milagro esta noche. Te repito, Ignacio, a tus compañeros que están ahí, Chile le debe ganar a Uruguay y esperar los otros dos resultados. Es decir, los que vamos a estar allá en el estadio, vamos a estar con la radio este día para ver cómo van los otros partidos. Sin duda, Sergio. Bueno, mucha suerte. Suerte en el trabajo hoy también. Y bueno, muchas gracias por atendernos. Estamos en contacto. Un abrazo grande desde Montevideo para vos. Y gracias, como siempre, por la comunicación y por la información desde allá. Que pases muy bien, ¿eh? Mucha suerte. Gracias. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, Ignacio, y a todos. Que estén bien. Chau. Un abrazo grande, Sergio. Bueno, Sergio Pinto, periodista de TVN, Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias.